Good evening, everyone. I would like to welcome everyone to Rosemary Live, Rosemary Flores Live Show today. And today we have Victor and Armando, and they are presently doing a martial arts class. And this class is for women, children, and people of all ages to protect yourself from any danger out there. We understand that there's a big percentage of the women community facing domestic violence and so forth. We have different issues out there of also men receiving domestic violence out there. So we want to be able to, actually Victor would like to be able to give these classes to our community. Yo les estaba comentando, si te quieres presentar primeramente a las cámaras para bueno, que... Primero, sí, gracias a los medios por invitarnos a tu programa, a los, todos los técnicos que forman este bonito programa, ¿verdad? Y los invito para que lo sigan viendo, la gente que va a estar conectada con nosotros, que se conecte con Ariel en su página de Facebook. Pero mi nombre, para empezar, mi nombre es Víctor Manuel Heredia, soy maestro en artes marciales, ya tengo pues, unos años practicándolo también, y junto con el profesor Armando Velázquez, pero él es el que tiene el experto en más cosas de la materia, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Rogelio, por la invitación, también a todos los que nos van a estar viendo por ahí. Yo soy el profesor Armando Velázquez, y les agradezco a todos. Muchas gracias por venir a hoy y presentar sus clases a nuestra comunidad del estado de Nevada para las clases de martial arts. Victor and Armando will be starting the classes very soon, and we will hear about it. Bueno, nos vamos a comunicarnos un poquito para que sea un poquito más fructífero para la comunidad latina, ¿verdad? Que todos nos metimos en este ambiente de las artes marciales. Ahorita lo que estamos invitando, pues no nada más a la comunidad latina, a todas las familias, mujeres y hombres que les guste las artes marciales, que les guste entrenar. Nosotros, lo principal de nosotros es que entrenamos a las personas para que ellos se sepan defender más adelante y utilizar un poquito su conocimiento para casos fortuitos que se dan en las calles, y sobre todo nos estamos enfocando también mucho con las clases para, sobre todo para mujeres que padecen violencia doméstica, no nada más en su casa, en los trabajos, pero yo creo que de esto el profesor Armando nos va a dar un poquito más explicado el tema para que la gente también lo conozca, al profesor Armando también. Así es, nosotros nos enfocamos ahorita en lo que está pasando con la mujer que tiene sus trabajos, sale del trabajo y muchas veces de esto les faltan al respeto, y queremos que ellas aprendan a defender a esas personas, ¿verdad, Román? Que no se estén hostigando los trabajos y que aprendan a ellas a aprender a defender. Así es, sí. Tenemos un alto porcentaje alto, perdón, en todas nuestras comunidades de casos de domestic violence, y tenemos muchos secuestros, tráfico de humanos, de jóvenes, hombre y mujer. We have a high percentage of domestic violence in our community with women, and also a high percentage of human trafficking with children and minors and women as well in the state of Nevada and all over the United States. So what Victor and Armando are doing is they're starting their classes of martial arts to teach those women how to defend yourself when a woman is being attacked, especially from behind, let's say you go to the grocery store, and even seniors también, personas mayores también, ¿verdad? Fíjate que es bueno porque muchas personas nos han preguntado que si pueden ir, personas que tienen hasta 70 años. Hemos tenido gente hasta de 76 años que van porque ellos tienen un trabajo. Desafortunadamente en este país, aunque no queramos verlo, hay gente que tienen todavía 70 años y todas siguen trabajando. Y más que nada, la comunidad, algo hacia los americanos, ¿verdad? Entonces,
Nosotros vemos todo ese tipo de cosas que están pasando y bueno, decimos, bueno, si nosotros hemos tenido la oportunidad y nos hemos enfocado en lo que son, ese tipo de deporte, porque quiero que conozca a la gente, que las artes marciales no son para atacar a nadie. Aquel que estudia las artes marciales para delinquir o hacerle daño a terceras personas, pues yo creo que está mal. Yo quiero que entiendan que son las artes marciales no es para lastimar a nadie. Simplemente, o sea, es un deporte. Que hay una disciplina dentro del enseñamiento, o sea, la educación de martial arts. Hay una disciplina, exactamente. Okay. Exactamente, está la disciplina. Nosotros no queremos que es, como dice el maestro Víctor, que se vengan a pelear, sino a saber defenderse. Aceptamos también niños de 5 años en adelante, como dice Víctor, adultos, todavía hay esperanza para ellos, no porque tengan 80 años. Ay, adultos, hemos tenido adultos de 80 años que andan ahí con todo. Nos decían algunos amigos allá en la ciudad de Seattle, sobre todo los policías, los muchachos, los oficiales de la policía, que nos tocó tratar con ellos. Y créanme que qué bonito es cuando la comunidad latina se conecta con la policía. Y nosotros queremos llegar a la comunidad porque en este estado de Nevada, parece que no, pero tenemos un índice de cosas que están pasando. Y que por no sé qué es lo que está pasando, no los paran, ¿verdad? Entonces nosotros lo que queremos hacer, sobre todo a los padres de familia que por ahí nos estén viendo, ¿verdad? A los padres de familia, madres de familia, queremos que a sus niños vengan con nosotros. Les queremos dar esa oportunidad ahorita, porque el que estudia artes marciales, pues, mucha gente no quiere hacerlo porque te cobra mucho, ¿verdad? Pero nosotros hemos tenido la oportunidad, como a nosotros nos la dieron, ¿verdad? Yeah. Entonces nos queremos darles a esos niños que de escasos recursos económicos, que no pueden y que además les están haciendo bullying en las escuelas, que vengan, los queremos darles poquito de lo que nos hemos aprendido para que esos niños se sepan defender. Y las mujeres también. Ahorita me he topado con personas aquí en Las Vegas, me he topado con personas que les hacen bullying en los trabajos, y sobre todo las personas que trabajan como recamareras en los casinos, son las que tienen un grandísimo problemota cuando llegan clientes, sobre todo cuando llegan personas a hospedarse los fines de semana, los fines que son fines feriados, que en los casinos hay, viene gente de vacaciones y no sabemos con qué gente te vas a topar. Entonces, yo les quiero hacer una invitación a esas mujeres que trabajan en los casinos, que nos llamen, que se comunique con la señora Rosemary Flores también, para que vean cómo ustedes y nosotros podemos tratar de apoyarlas a ustedes y enseñarles, cuando menos que se sepan defender de cualquier caso fortuito que se les presente en algún casino, por lo que ellos hacen, sobre todo las mujeres que son de caso IP. Y pues, profe, aquí quieres hablar. Let me translate. What Victor is saying is that he would like for the families, he would like to reunite the families and the minors, the children, and the parents and the grandparents to come and join their martial arts classes, and also they would like to connect with Metro so that they can work together with Metro and bring in the younger generation, and not only the younger generation but all generations, to be able to take these martial arts classes. They gave these martial arts classes in Washington as well. And como cuántas personas ustedes tenían allá en Washington que atendieron estas clases? Pues sí, son muchas personas, Romero. Lo que pasa es que el clima de su allá... Las clases suyas. ¿Cuántos atendieron esa clase? ¿Vinieron a las clases? Bueno, muchas. Teníamos bastantes, nuestro grupo era de 20 niños por clase. Por clase. Y tuvimos un buen trabajo en el Cerro Washington. Sacamos varios campeones, sacamos varias personas de la adicción, del alcoholismo. Gracias a Dios pudimos ayudar a todas esas personas, y hoy aquí en Las Vegas nos venimos a hacer lo mismo, a hacer nuestro trabajo. ¿No? O sea que las clases de martial arts también se pueden utilizar como para un rehabilitation treatment de una persona que está en droga y alcohol. Exacto. Oh, wow. Okay. So what they're saying is basically that the martial arts class not only helps the domestic violence of women and other groups of people, of families, but also to prevent those people from doing drugs
And it's more like a treatment of a rehabilitation towards alcohol and drugs. And they will help within the process of their training of martial arts. And they have had big groups of 20s in each class to be able to give the classes, and there's been big amounts of people in the state of Washington to help them grow. And of course, they also gave dieron certificados, they also had tournaments where they got the children and the people got certificates and trophies towards their achievement in the martial arts class. Señor Armando, ¿usted cuánto tiempo tiene dando estas clases? Alrededor de 20 años estoy trabajando en la universidad. Vengo de la Ciudad de México, bueno, soy de Colima, y vengo aquí. Estamos trabajando con la Federación Internacional de Lima Lama. Estamos completamente certificados para dar un diploma para que cuando ellos vayan a algún otro lugar, estén certificados por la Federación Internacional y la Argentina de México y en todo el mundo. Entonces, esta organización es internacional. Ahí se pueden meter ustedes en el Facebook, en el YouTube, van a buscar lo que son Lima Lama, Luas Lima Lama, las artes marciales, y ustedes van a dar cuenta lo que es el Luas Lima Lama, ¿verdad? Porque mucha gente que dice, se acostumbran a escuchar nada más el taekwondo, ¿verdad? Pero es perfecto, pero hay muchas artes que se están practicando, ¿verdad? Pero mucha gente no sabe. Entonces nosotros hicimos una combinación de varias artes marciales, ¿verdad? Pero la de nosotros se enfoca mucho más en lo que es Lima Lama, que es una combinación de varias artes marciales hechas por un, que las trajo a este país por un maestro que en gloria esté ahorita, ¿verdad? Pero yo creo que el profesor Armando tiene más experiencia porque lo trató a él, ¿verdad? Y, pues, no, y no quiero decirlo porque le llega a él lo que le pasó. Bueno, el primer marco que tiene un pronunciado que ya falleció más o menos hace 2 o 3 años. Y todavía está su hijo maestro Rudy, que vive en Santa Cruz, California. Pero el orgullo de esto es que un mexicano llamado Rigoberto, profesor Rigoberto Vázquez, fue uno de los que inició el Lima Lama en México, en la ciudad de Tijuana. Entonces se adoptó más en México y acá en el norte, pues fue un fundador de Seattle, Washington. Y aquí en Las Vegas, el que va a ser el doctor Heredia. Pero mi familia. Yo voy a apoyar para que se quede aquí en la escuela de Las Vegas, Nevada. Él es el pionero y fundador de Las Vegas. Él fue el fundador. El que empezó en México. Sí, el maestro Rigoberto López Vázquez, ¿no? Rigoberto Vázquez was the founder in Mexico. So this, actually, this organization is practically based in Mexico, brought into the United States International, and now it's in the state of Nevada, and it was in Washington. Hay otros estados donde está Lima Lama. Claro, en todos los Estados Unidos. No, hay pocos. Pero Los Ángeles, Chicago. No, no hay muchos Lima Lama aquí en Estados Unidos. Hay como unas 5 escuelas, como muchos. Ajá. ¿Y Lima Lama es una organización sin fines de lucro o es nada más es una escuela? Lima Lama es una federación a nivel internacional, Romero, que está hecha por tantos miembros que están ahorita, que forman parte de la Federación Internacional Lima Lama, y que esto se hizo como una pandemia, ¿no? El deporte este, ¿por qué? Porque ahí te dan es una mezcla de muchas artes que se dan, y la gente que lo practica, créeme que pues se va contenta porque en primer lugar pues se les enseña ahí mucha disciplina, se les enseña a respetar a sus mayores, se les enseña a que no ataques a ninguna persona, porque saben de antemano que una persona como nosotros estamos en pocas palabras, estamos cortados, porque si tú te peleas, en el caso mío, o el profesor se pelea con una persona en la calle, pues va a la cárcel. Y nos dan, ¿por qué? Porque ahora sí que las armas de los otros son las manos. Pero nosotros lo que hacemos es evitar ese tipo de cosas. Los enfrentamientos nosotros siempre tratamos de evitarlo. Mejor te provocan, ¿sabes qué? Olvídalo, sácale vuelta y hazlo, porque no es la de nosotros. Lo de nosotros, yo también, como entreno también a mis hijas, lo de nosotros no es
no es lastimar a nadie. Simple y sencillamente que las personas a las que entrenamos les guste y sobre todo que se enseñen a respetar y que apoyen. Y ahorita, con los niños en las escuelas, es lo que más nos preocupa ahorita, porque hay mucho bullying con muchos niños. Hay jóvenes que están en las escuelas y que de repente pues, pasan muchas desgracias. Entonces, ¿quiénes son los responsables de esto? Pues ahora sí que nosotros como padres de familia, porque a nuestros hijos pues, les dejamos toda la responsabilidad a los maestros de nuestros hijos, y cuando pasa una desgracia, siempre estamos apuntando la mano a terceras personas. Cuando se puede prevenir, cuando se pueden dar ese tipo de clases para que los mismos niños, los mismos alumnos se den cuenta lo que está pasando en la escuela, porque dentro de lo que nosotros damos, también damos tácticas policiales, defensa personal policial. Tenemos un número de defensa personal que se puede manejar. Tenemos, pues, hay una que estábamos sacando, que dicen mis hijas, es las artes de las calles, ¿no? Aquí el profesor, las artes marciales urbanas. Wow, es muy interesante. Lo que Victor is saying is that this is a perfect class for the students that are going to school, the students that are being bullied. But in all reality, you don't use these type of martial arts on another student in the school. Esto no se utiliza en las escuelas para defenderse, porque a una persona que le están haciendo bullying, que no se meten en problemas, o ustedes enseñan nada más a protegerse y no lastimar. Pues a protegerse sobre todo, a protegerse, porque tampoco nosotros lo que le decimos a los niños, que eso no lo utilicen ellos para pelearse con nadie, lo utilicen nada más para defenderse. Porque cuando en una escuela un alumno que lastima a otro alumno va a tener consecuencias. En todo lo que hacemos nosotros le decimos a mí, ¿sabes qué? Protégete, habla con el maestro. Si está ahí tu maestro que te está enseñando, nosotros tenemos la obligación también hablar con los directores de la escuela lo que está pasando para que pongan cartas en el asunto, para que después ese problema no llegue más arriba y se vuelva esto, pues puede caer una tragedia, ¿no? Porque pasa en esto. Pero nosotros como padres de familia somos los responsables de velar por la seguridad de nuestros hijos, porque a veces decimos nosotros, no es que la seguridad de la escuela, pues sí, pero la seguridad de la escuela son muchos alumnos como para que los policías de las escuelas protejan a los alumnos. Entonces nosotros como padres de familia, si tenemos esa oportunidad que nosotros les estamos dando, ojalá a mí me la hubieran dado anteriormente, ¿verdad? Anteriormente hace 16, 17 años me la hubieran dado, pero no me la dieron. Ahora uno, con lo poco que uno ganaba, uno estudiando, pagando, y ahora nosotros estamos dando esa oportunidad. No lo hacemos por negocio, lo hacemos más que nada por ayudar a nuestra comunidad. Y pues les hacemos una invitación para que la gente... So basically, what Victor is saying is that these martial art classes have a lot of discipline, and use the discipline to be able, if the students take this martial arts class to schools, they don't hurt any other students, and they are disciplined to the point where they are spoken to and told about the severities of how they can protect themselves without hurting any other students, and work with the school board, so that the school will know that these martial art classes are very educating for the for the young generation in the state of Nevada. Yo me acuerdo cuando yo estaba chica, yo crecí en el barrio, ¿verdad? Y yo me acuerdo cuando se peleaban por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Y las mujeres se jalaban el pelo, terminaban en el piso, y yo me acuerdo que se daban patadas. En esos tiempos casi no habían esos tipos de clases. Las peleas ya eran, ¿no? Y luego habían otras peleas donde agarraban un bat, lo que pudieran agarrar, sartenes y de todo, y pelearse con las armas, ¿no? Utilizar las armas, y ahora no se utilizan ni los bats, ni yo creo nada de eso, ¿no? Ahora lo que utilizan son armas, son pistolas. Yo quisiera hacerles unas preguntas, Armando. Te quisiera hacer una pregunta. Adelante. Tú, como director, ¿verdad?, de estas clases, ¿tú qué qué consejo les quieres dar a los padres de familia sobre las armas? Antes que nada, a los padres de familia,
que los, a los hijos les dejen sus mochilas y si ellos tienen armas en sus casas, que las guarden en un lugar seguro y, como, y que les quiten lo que son los cargadores y los guarden. Porque muchas veces en las escuelas sucede que se llevan las armas de los padres de familia y ahí andan amenazando a todo el mundo y no son lo que está pasando ya. Entonces es bueno que los papás chequen a los hijos también. Así es. ¿Tú no apoyas las armas? No apoyo. No apoyas las armas. Entonces, ¿tú piensas que las armas son un peligro para nuestra generación? Exacto, es un peligro, porque como les digo, pueden ocasionar alguna muerte a su compañero, o jugar porque no saben lo que están ahí, pues. Nomás lo levantan, disparan, y no saben que trae un tiro arriba o algo así. Okay, so Armando does not support the guns, especially with the young generation taking them to school and not being responsible how to handle the guns. He preferred to give the martial art classes to the younger generation due to the irresponsibility of some of the young people that are carrying guns out there. ¿Y usted, Víctor, qué es lo que usted apoya el arma o no apoya el arma? No, yo estoy totalmente en desacuerdo con que el mismo sistema que tenemos de gobierno, ¿verdad? Son los número uno. Yo creo que si nosotros como ciudadanos hiciéramos más conciencia con las armas, porque las armas no cualquiera persona la puede utilizar. Yo de antemano yo soy enemigo de tocar armas, las sé utilizar. Pero no me gustan. ¿Por qué? Porque en primer lugar, yo recuerdo en México hace años, yo tenía una arma, una 45, que el gobierno, cuando yo estaba en el crédito del gobierno, a mí me la entregó. Y a mí se me ocurrió dejar la pistola en la cabecera atrás, pero le puse el seguro. Y mi hija, mi niña, le aventaba, ¡pum!, tronaba, ¡pum!, le aventaba y le pegaba, pero no traía nada, no traía el cargador, la dejé ahí. Y créeme que, dije, mira nada más lo que pasa. Entonces yo le hablé a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Mira nada más lo que pasa. Eso que nos está pasando aquí, pasa seguido en todas las comunidades, en todas las familias. ¿Por qué? Porque es una irresponsabilidad de nosotros como padres de familia tener un arma y no saberla cuidar. Porque acaba de pasar un caso muy sonado en México, creo que fue en Coahuila, en el estado de Coahuila, en México, donde un niño de la escuela se llevó la arma. Le llevó el arma a su escuela, le quitó el arma a su papá o a su abuelito, creo, y se llevó el arma y hizo una matazón de criaturas. Entonces, y aquí también está pasando. Entonces, lo que nosotros le decimos a los padres de familia, que tengan cuidado con las armas, y además no estoy de acuerdo con las armas. Las armas, lo que uno, pues es un arma que destruye a seres humanos y aparte destruye a la familia. ¿Por qué destruye a la familia? Porque cuando un joven comete un delito, una felonía, los padres de la familia que no saben ni lo que estaba pasando, sí, están ellos, en pocas palabras, están desgraciados, se convierten en eso. ¿Por qué? Porque van a sus familiares los van a afectar tanto ante la sociedad, porque son los hijos, son los papás de un niño que hizo una atrocidad, y eso no lo podemos permitir. Entonces nosotros como padres de familia, y además que practicamos esto, las artes marciales, yo no estoy de acuerdo en que las armas se las puedan dar a cualquier persona. Aunque yo sé que la Constitución de Estados Unidos te permite que tengas un arma, pero también, yo creo que también se la deben dar a una persona que sea capaz y que sea una persona que tenga capacidad para utilizar un arma, no cualquiera persona. Y están a favor de que hagan un background check. Ah, claro. Para cada persona que mantiene esa arma, porque sabemos que hay muchísima gente en droga, que utiliza droga o alcohol y pueden tener un accidente con las armas, por supuesto, ¿verdad? Entonces, o gente que no está, que no puede mentalmente cargar una arma porque puede lastimar a alguien. Yo como mujer, Victor does not support having a gun due to the fact that he used to carry and he left the gun by mistake and his daughter grabbed it. And, thank God it didn't have any bullets, but a big tragedy could have happened within his household.
And so he does not support the guns. But me as a woman, I support having a gun. I you know, think that I could defend myself in a very difficult situation. Yo sí apoyo tener una arma en mi cartera, porque hoy en día están pasando muchos robos. Hay personas que vas al banco, al ATM, a sacar dinero y hay personas rarísimas que nomás están viendo a ver un robo, un ataque, si me entiendes. So yo sí apoyo la arma, pero hay que ser responsable. We have to be responsible when we carry, especially if we're out in public and we have our guns with us. You know, especially if you have it in your purse, don't leave your purse unattended when you're in the grocery store or practically at home where a child can grab the gun. El problema que pasa en estos medios con relación a las armas es que todo, por ejemplo, una persona aquí en Estados Unidos se consigue un arma donde quieras. Pero tú vas, por ejemplo, a una persona que es ciudadano americano, que no tiene ninguna felonía. Sí. Vas a un pan shop y ahí la compras, se la dan. Y hacen un chequeo nada más, checan los datos tuyos en el FBI. Pero los que te van a vender esta arma no se dan cuenta que este cuate no sabe ni utilizarla. Y el día menos pensado, este cuate la va a sacar y va a utilizarla con una persona, porque con las armas no se juegan. Yo siempre he dicho, cuando tú tienes un arma y si la sacas, es porque la vas a utilizar. Y si no, mejor ni la sacas porque con ella misma. Imagínate, tú vas manejando tu carro bien tranquilamente, tú llevas una arma, tú como persona o como mujer, y te para un policía, y en ese conversación que tú tienes con el policía, tú te animas que te pida el policía a ti, el oficial que te pide a ti, a una identificación, y que tú, no sé, por algún despido tuyo, por lo que sea, te ocurre a ti sacar la arma, a ti sacarla, y hacerla para uno sacarla, el policía te va a disparar, no te va a dar el tiempo que te refieres, ¿por qué? Porque también hay ese problema también con muchos policías, no generalizo también, hay muchos cuerpos policíacos y muchos policías que también tienen un grado también ellos de no sé, como que ellos están enfermos también. Y eso es un problema también que también se debe atacar, ¿verdad? Entonces, las armas de fuego es un área controversial, que mucha gente la puede utilizar y mucha gente no la puede utilizar también. ¿Y quién la puede utilizar ahí? Pues yo creo que, aunque tú seas un ex marino, aunque tú seas un ex agente de lo que tú quieras, pero tienes que tener tus cinco sentidos y tienes que estar tú preparado psicológicamente, anímicamente y que estés bien, porque las armas son del diablo. O sea, en pocas palabras, con las armas no se juega y yo no estoy de acuerdo con las armas, ¿verdad? Y el que le den un arma, que le hagan una verificación bien, porque para tener un arma nada más para defenderte, pues a veces dice yo me voy a defender, pero si no sabes defenderte, pues te van a dar con ella. Porque a nosotros ya nos ha pasado, a mí ya me ha pasado, con un cuchillo, con armas. Pero afortunadamente, pues uno entrena también cómo quitarte un arma. No vamos a entrenar cómo quitarte un balazo, ¿verdad? Porque no somos tampoco, no somos rayos. Pero también entrenamos como defensa personal también, cómo tú, vamos a decir, vamos a tranquilizar a una persona que está haciendo desmanes, cómo utilizar a una persona, cómo calmar a una persona, someter a una persona que trae un cuchillo, que te va encima. O sea, hay muchas cosas que en lo que es Lima Lama lo estamos nosotros poniendo a la práctica, ¿sí? Sobre todo en la defensa personal, policíaca, en las artes marciales, como dice, callejeras, le digo yo, ¿sí? Para que me entienda, ¿no? Urbana, ¿sí? Para que ellos entiendan lo que es esto. Bueno, vamos a ver si me puedo acordar todo lo que dijo Víctor. No hay problema. Víctor was saying, in order for someone to have a gun, you have to be very responsible, and especially like if a woman or someone is driving and the police is asking you to show your wallet or show your identification, and you have to, let's say if it's a woman and you take the gun out of your purse, the first thing that a policeman would do is shoot you because you're lifting up a gun. So, and in many cases, we've seen many stories where the police have shot some people because they have the gun in their hands, or even a cell phone that looks like a gun, even a play gun that is not real, people have been shot. So
We'll get the percentages on that. Vamos a buscar los porcentajes de personas que han sido víctimas de un tiroteo por que la policía piensa que es una arma, pero es un real, es un teléfono realmente, o puede ser una arma de juguete, de plástico, donde ellos piensan que parece ser una arma de verdad. So, he also supports the background checks for the guns because there's a lot of accidents out there and people cannot, or some of the people are not mentally, physically, and capable of really handling a gun out there. So, yo quisiera hacerles una pregunta. Si hay una persona que tiene autismo o una persona con un disability, un problema medical, y ellos quieren aprender este curso, Armando, ¿qué tú le dirías? ¿Sí puedes atender una clase o no puedes atender una clase? My question to Armando is, if a person with autism or a disability comes and wants to be a part of this program of the martial arts, what would he say to them? ¿Si les darían la clase o no? Lo que es que uno de cuentas es esto, porque hay padres de familias que llevan niños donde hay escuelas donde no los aceptan, niños que padecen autismo. Ellos que parecen enfermedades como pues tienen hasta siendo moderados, ¿sí? Okay. Niños, sí. Y nosotros no vamos ni raza, ni creo, ni religión. Si podemos ayudarlos, está en nuestras manos, lo vamos a hacer. Ah, sí. Qué bien. Armando is saying that he will accept the children with autism to be able to teach them according to see if they can learn the martial arts and also people with disabilities. Yo creo que Romero, eso fue lo que dijiste referente para los niños. Yo creo que yo quiero que entienda la comunidad que está viendo, ¿verdad? No importa que el niño tenga autismo o que tenga síndrome de Down o cualquier cosa. Nomás que el niño pueda caminar. Nosotros nos toca el corazón esto. Porque son niños que quieren salir adelante también, y es donde más nos enfocamos con ellos. Claro, se tarda un poquito más, pero los niños, con el mismo tiempo, los niños se van, nos hacemos amigos de ellos. Y nos pasó hace poco un niño pequeño que venía de Canadá, ahí en la casa. Pues, estaba chiquito y rebelde también. So that's also handicap, right? Handicap autism. En handicap a veces es un poquito difícil, pero sí se puede. ¿Por qué? Porque hay muchas artes marciales que es mismo cuando uno va en un vehículo que te asalta. Sí, tú lo que ellos te pueden. ¿Cuánto es lo que ustedes cobran por estas clases? Mira, ahorita nosotros, te voy a ser honesta, no estamos cobrando, la mera verdad, no estamos cobrando ahorita. Vamos a aventar los 2 meses, vamos a dar la oportunidad de que, primero que conozcan, ¿verdad? Porque no se trata de cobrar, se trata de que el niño le guste. Ya si el niño, nosotros vemos que el niño le gusta, y entonces ya cuando se cobra una cuota como de 75, 60 dólares con mucho. ¿Sí? So they're going to give free classes for 2 months. And wow. So that the person who comes to take the class gets used to the class and see if they're capable and willing. Once a week? ¿Cuántas veces por semana? Twice a week? Son cuatro. Son tres clases. Three classes per week. Por week. Are you all free? Yes, I am. Ya tienen una nueva estudiante que quiere participar en su clase. Y yo no participo porque yo ya sé defender. agarro un cuchillo, los men. Victor, me. Ariel quiere participar con su hija. Y tenemos madres e hijas que van a participar. Ya tienen una lista grandísima, ¿verdad? Mis hijas participan ahí con nosotros. Bueno, ella también ya tiene tiempo haciéndolo. Pero es bien bonito porque nos hacemos como una familia. Y es bonito porque tú sales, nos estamos comunicando constantemente. Es bonito esto,
Porque es un deporte, es como el fútbol, es como el mismo, es como cualquier otro deporte, nomás de aquí tú te enseñas a defender. Eso sí, de repente puedes caer un poquito cansado por los ejercicios, pero eso es paulatinamente se va uno poniendo uno en condiciones. Where's the address? Where's the building? ¿Cuál es la dirección donde ustedes? Mira, ahorita nos estamos en la calle, ¿qué es calle? Es calle 4, es la última tienda de Dr. King, en el centro comunitario. No tengo la fecha ahí, en la última tienda de Dr. King. Te voy a mandar la dirección porque no la traigo correctamente. La Nance and Martin. Pero te voy a dejar la tarjeta. El teléfono de nosotros es el mío, es el 702. Perdón, 702. Their phone number is 702. 702 y es el 502-9772, mi teléfono. 502-9772. Y el del profe Armando es el 206. 206. 742. 742-21-18. That's Armando's number, and you can reach him. And basically, you can reach both of them. Ustedes ya sacaron su licencia del estado de Nevada. They have their licenses already. Through the state of Nevada, and ¿qué más? They did their background check, and it came out clear because I was there with them at the Metro Police Department office. So I make sure that they're clear, and these are good guys. So now the next step is connecting with Metro. Lo próximo que ustedes van a hacer es conectarse con la policía, con el departamento de policía, para poder trabajar unidos con ellos. Porque yo participé hace poquito en una clase de defense class with Metro Police Department, and I had a blast. I had a good time. I got a little nervous at the end because I thought that they really had the real pepper spray and that they were going to spray me, and I can't do that because of my lungs. But yo pensé, yo ya fui a una clase con la policía, Metropolitan Police Department, y estuvieron la clase de defense class, y estuvo muy bonita la clase, aprendimos mucho, y pensé al último, estaba nerviosa porque pensé que me iban a hacer spray la cara con gas, pepper spray or whatever that is, right? Yeah. Y al último me di cuenta que no era, pero sí, tomé la clase y estuvo muy bonita la clase. Aprendí unas cosas. Yo quisiera haber aprendido esas clases cuando yo pasé por una situación de secuestro. ¿Qué hace una persona cuando la ponen passenger side y está así, imagínese? Una pregunta, Romani, ¿a usted le enseñaron cómo manejar el gas lacrimógeno y a qué distancia tiene usted que manejarlo? Me gusta pregunta porque muchos, aunque sean policías, aunque sean de seguridad privada, no saben enseñar en dónde va el lacrimógeno. ¿Sí le enseñaron eso a usted? No. Nosotros estamos dando un tipo de cursos para saber dónde y cómo se puede. Y qué manera utilizarlo. Okay. Entonces están invitados a contacto con ustedes, como les digo, como agentes de seguridad. Okay. Para que tengan conocimiento como dónde van a ir. No más sacarlo y aventarlo. Okay. Armando was saying that it's very important to know your next step on how you're going to defend yourself to be able to proceed with the classes that they're going to be giving, not only the classes that they're going to be giving, but the classes and the education that you've gotten from martial arts on how to defend yourself and release yourself from a dangerous situation. So, muchísimas gracias por venir hoy. Thank you very much for coming today. And I really appreciate you giving 2 months to our community, because that is very, very important that our community gets to educate themselves, especially nowadays. I've seen some of the videos on social media of what is happening so sad around the world with lots of families that are going through the coronavirus, and
Es muy triste lo que está pasando ahora. La gente se las están llevando a la fuerza. No sé, los policías, ¿verdad? Porque tienen ese virus, el coronavirus, y se los están llevando a la fuerza y ellos no pueden defenderse porque no saben cómo defenderse. Y es muy triste la situación. It's a very serious and very sad situation when the people that are suffering with the coronavirus and the police are just taking them to take them to a different place, and they don't want to go because they're scared for their lives. They're already scared as it is. So I want to thank you, Victor, and I want to thank you, Armando, for coming here today. Thank you very much. I'm good. Thank you. Comedy is algo. La invitación, muchas gracias por esta oportunidad. Y queremos darle las gracias a Ariel, porque ella es ella es una host y ella tiene su programa. Y cuando usted quiera, contáctese con ella por Facebook, para que ella pueda hacerle su próximo programa. Y si hay algo que usted puede decir, aquí nadie le puede cambiar al canal. Aquí todo lo que dice es live video. So thank you very much for seeing our show today. I'm Rosemary Flores, live, and thank you for this evening. Okay, pues no puedo decir más porque ya nos vamos. Mm-hmm. Gracias a todos. Gracias.